Bienvenido nuevamente al Butaco de Radio. Hoy traigo a la doctora que poco le ha hablado a la gente. La doctora que es que ha aprendido a manejar la circulación, pero no porque es médico, porque es que ella es la directora de tránsito del municipio. La doctora Marta Pilarieta hoy está acá con el Butaco de Radio. Doctora Martica, ¿cómo le ha ido? Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo está, doctora? Muy bien, gracias por la invitación. Juiciosa. Juiciosa. No, gracias a usted que acepto, porque usted casi no gala por los medios. ¿Es un milagro, sí o no, doctora? No, no es milagro. ¿No? No, no es milagro. Muchas ocupaciones, que llame. Sí, muchas actividades, cumplimiento del plan de acción, y realmente el tiempo se pasa volante muy rápido y no alcanzamos hacer tanta actividad a desarrollar, y si me voy a todos los medios y mantengo entrevista en entrevista, pues no voy a poder terminar mis actividades. O sea, si farandulada no trabaja. Más o menos. Oye, yo estaba hablando de tiempos, a usted, rapidito, ¿qué hace que fue egresada de la presentación, del colegio de la presentación, cierto? En el centro. Sí, sí, salí del colegio de la presentación. Con las monfitas. Con las monfitas. ¿Es bueno estudiar con monfitas? Sí, realmente los valores que ellas inculcan, acompañado de los valores de casa, es muy importante y lo hace formar a uno como un mejor profesional, no solo en materia de conocimiento, sino también de estructuración, de medidas, de actividades a desarrollar. Y hay que decir que la doctora es egresada de la Universidad de Ibagué, ¿cierto que sí? Sí, yo soy abogada de la Universidad de Ibagué, especialista también de la Universidad de Ibagué. Para que se den de cuenta cómo se prepara uno, la gente acá y sale, vea, buena gente. Profesionales. Bueno, doctora, usted le va haciendo por los laditos el tamaño, para que lo vaya bien, por lo menos lo va destapando. Mientras tanto, yo le voy a preguntar cositas, doctora. Ayer me contaron que es que usted tiene un plan estratégico que está desarrollando en Azueva. ¿Cómo es esa cosa del plan estratégico? Bueno, es el Sistema Estratégico de Transporte Público. Por Plan Nacional de Desarrollo, se escogieron unas ciudades que son las famosas llamadas ciudades amables, donde las que tengan menos de 600.000 habitantes o hasta el tope de 600.000 habitantes declaradas por el DANE, porque Ibagué muy seguramente hoy en día tiene mucho más habitantes, incluidos los flotantes y los que viven acá. ¿Cómo así los flotantes, doctor? Aquellos que de una u otra manera trabajan acá en Ibagué y viven en otros municipios, es decir, aquellos que viven en Espinal, en Melgar, pero que trabajan acá en Ibagué. Son los flotantes que pueden ascender a mucho más de 600.000, pero la realidad es que el DANE certifica hasta 600.000 para que estas ciudades puedan ingresar a un nuevo sistema de transporte público colectivo, entre ellos los sistemas estratégicos de transporte. ¿Y en qué consiste esa cosa? Entonces, nosotros en el año 2013... Ya, el viento ahí detrás. Se desarrolló un estudio donde se establecieran qué medidas se podían tomar frente a en materia de infraestructura y de transporte para la ciudad de Ibagué, con el fin de ser cofinanciados por la nación en un 70%. Ese estudio determinó, de ese 70% que da la nación e incluido el 30% que el municipio aporta, la suma de 286.000 millones para obras de infraestructura, como es la intersección de la 60 con quinta, la intersección de la 25 con octava, los paraderos PEPS, que son paraderos con espacio público, que cuando ya llegue la tecnología, que más adelante les voy a explicar, el ciudadano puede hacer los diferentes transbordos. Un ejemplo, si algún ciudadano viene del Cañón del Conveima y va para El Salado y no existiera en su momento una ruta que lo lleva directamente, o puede acceder a esos transbordos, es decir, para en otra estación y con ese mismo tiquete puede llegar a su destino. No le toca coger dos busetes, ¿qué llaman? No le toca, como lo hacen actualmente en todas las ciudades. Ahora porque es un billete largo. Entonces también minimiza ese incremento que... Si yo voy de Picaleña y voy para El Salado, me toca mínimo dos busetas. Entonces cuando ya esté implementado ese sistema estratégico, se va a manejar el tema de transbordos. Entonces esos paraderos PEPS también son cofinanciados por la nación. Doctora, ¿y si van a respetar los paraderos? Porque las busetas nunca respetan paraderos y dejan la gente y recogen la gente en la mitad de la calle y arman los trancones y todo. Bueno, es importante, quiero contarles algo. La Secretaría de Tránsito actualmente adjudicó un contrato por 1.100 millones de pesos para la señalización vertical y horizontal en la ciudad de Ibagué.
¿Cómo así vertical o horizontal? Ya le explico. La horizontal son todas las señales de piso y las verticales son las señales de prohibido parquear, de prohibido casi no respetan. Bueno, de una u otra manera estamos en una campaña de concientización de respeto. Yo creo que todos tenemos que aportar en la ciudad. Cuando usted habla de paraderos, vamos a tener demarcados los corredores principales. Con la nueva demarcación que hay de paraderos, ustedes pueden darse, o sea, en Bogotá, por ejemplo, los paraderos ahora los están pintando de un color azul o de un color amarillo o de un color rojo. Solamente lleguen ahí los con la línea blanca encima, que es la que determina ese paradero. Cuando ya demarquemos toda la ciudad, vamos a empezar una campaña súper fuerte de que los conductores de buses que no paren a dejar sus pasajeros o a recoger, ellos van a ser acreedores de una multa. Y también los peatones, doctora, porque los peatones quieren que los dejen en la esquina de la casa de ellos. Entonces eso hace parte de una cultura ciudadana que tenemos que ir enseñando. Este año capacitamos 2.063 conductores de buses y taxis. Y es importante aprovechar, hacer la propaganda, que el 14 de diciembre a las 6 de la tarde en el Coliseo de la Universidad del Tolima vamos a graduarlos. Se les va a entregar un diploma, el señor alcalde les va a contar todo lo que se está haciendo en materia de infraestructura y de transporte en la ciudad de Ibagué. ¿Y a usted les enseñaron que no echen la madre, que no cierren a los demás y todo? Bueno, hay varios puntos. Que no saquen la cruceta, ¿vale? En las etapas. Cultura ciudadana, sí. Primeros auxilios, seguridad vial y prevención vial. Sí, fueron bueno. los puntos claros para que ellos les tocó estudiar. Les tocó muy animados, muy receptivos. Estamos haciendo también una campaña súper fuerte, incluso con todos los ciudadanos, y los invitamos a que cada vez que vean un conductor manejando y hablando por celular, tomemos una foto, miremos las placas y envíenos a la secretaría para nosotros requerir a las empresas, y los gerentes están iniciándole los procesos respectivos para suspensión de sus actividades. Internamente la cosa. Bueno, mientras que yo voy a comerciar la buce, se va comiendo el tamal, ni hace jabón porque me está haciendo conejo con el tamal. Y volvemos para preguntarle, porque es que hasta el 1 de diciembre hubo plazo para la cosa esa del pase, el que no renovó, ya, cuácate, lo van a multar. Querida. Bueno, hágale a ver cómo le fue con el tamal. Uy, tiene pollito. Usted venga, yo le ayudo a abrir. Zanahoria. ¿Usted le gusta la carne? Sí. ¿De marrano? Sí, rico. ¿Y el huevo de gallina? También. Sí, el huevo de gallina. Como tolimenses sí. Que somos, ¿no? Sí. ¿Usted en diciembre qué come más? ¿Natilla o tamal? ¿O marrano? No, la verdad. Pavito. Pavo, natilla, rico, la natilla. En todas las novenas que uno llega le dan natilla y buñuelos. Sí, okay. Cambian el menú esta vez. Bueno, doctora, finalizando lo del tema del plan de estratégico, entonces van a demarcar, hacer cultura ciudadana, empezarlos a apretar ahí para los paraderos. ¿Qué más así rápidamente? La glorieta de Santa Ana. Ahí la van a por fin, van a, porque eso es un roto ahí. Y la 103. ¿Cuál es la 103, doctora? Esa es la que va del Éxito. Sí. Hasta casi el Topacio, esa avenida hasta la entrada. Van a volver así doble. Doble calzada, sí señor. Esa ¿y es una el puente vía... del Topacio lo van a arreglar? Se aspira que también dentro de las obras de infraestructura, aunque no está contemplado ese puente como tal, sí esa vía está contemplada. Sin embargo, estamos a la espera de que el gobierno nacional nos firme el documento COMPES, que es donde se comprometen los recursos y donde se establece cuáles son las prioridades. Ya estamos a puertas del mismo, ya todo fue radicado en el gobierno nacional en planeación y estamos a la espera. Lo que llaman gestión nacional. Sí. Y previo a eso el municipio ya va a arrancar un proceso de reestructuración de rutas donde se van a seguir reduciendo esa capacidad transportadora que los gerentes de las empresas están muy comprometidos con la ciudad. ¿Y a usted no le da miedo ni a pelear así, quitarle las rutas a los transportadores? Como dicen, es que no es quitar, no es eliminar, es reestructurar el sistema de transporte. Es decir, ustedes ven una sobreoferta total, usted sube por la primera y ellos se estacionan y hasta que no la buseta no quede llena de pasajeros no arrancan. Y arman en desorden. Arman desorden, las frecuencias son muy cortas.
Si actualmente se dan frecuencias de 3 minutos, hemos encontrado, de acuerdo a los operativos y el seguimiento que está haciendo la Secretaría, de 1.5 minutos, entonces por eso la sobreoferta se está presentando. Entonces la idea es que cambiemos, reestructuremos el sistema y sin quitarle cobertura a los ciudadanos. Pero no, mijo, no le da miedo con tanta magia, ¿no? Es que dicen que los transportadores, eso es verdad, uno corregirlos a ellos. No, los transportadores están muy comprometidos, ¿sí? Con la ciudad, ellos quieren hacer ese aporte, incluso ellos fueron quienes pasaron la propuesta de reestructuración y el estudio que la Secretaría contrató determinó cuál era viable y cuál no, de acuerdo al tecnicismo de aforos que se desarrolló el año pasado. Otra, los semáforos, por ejemplo, que bueno, él dijo que lo iban a modernizar, que no sé, ¿cómo lo van a poner? Bueno, ¿con luces más bonitas? Actualmente tenemos un contrato de mantenimiento, se están pintando todas las ménsulas de la ciudad. ¿Las qué, otra? Las ménsulas, que es el palo donde se sostiene el semáforo amarillo. Ya. Se están... Yo conozco otras ménsulas, que son más ménsulas. Esas se están pintando, se está cambiando todos los bombillos a LED y estamos... Son los de la plata, más claro, son ahorradores de energía. Y por otro lado, se va a adjudicar un contrato de 900 millones para suministro. Se van a poner en las intersecciones, en las nuevas intersecciones y además en las glorietas que tanto el ciudadano ha pedido, como es la glorieta de Presto, que presenta un alto índice de accidentalidad, y la de Mirolindo, que son dos glorietas supremamente importantes en la ciudad. Vamos a poner unos semáforos, petición que tenemos a diario de la comunidad. Se van a modernizar todos los de la Ferrocarril, que ya ustedes no saben ni de qué color son, los de la Primera, de algunos corredores principales, las famosas olas verdes, que vamos a empezar a implementar por todo el corredor de la Quinta, de la Ambalá y de la Guabinal. Otra, yo me contaron que es que a Bustrejo le decían, no, pero cuando Bustrejo hizo lo de los giros a la izquierda, quejó, quedó mal hecho, quejó, le criticaron, le dieron palo. ¿Sí funcionó o no funcionó? Pues mire, realmente ha sido muy positivo. Prueba de ello, ¿sí?, es el de la 15 con Quinta. En la 15 con Quinta se presentaban unos trancones que llegaban casi hasta la 19 o 20. Actualmente, desde que restringimos ese giro, si bien es cierto, algunos hacen la oreja por la 14 y los otros por la 17, a pesar de que la ciudadanía estuvo muy en desacuerdo o porque el bus entraba al barrio, ellos después se concientizaron que si era para mejorar la movilidad y era para el bienestar de todos, tenía que hacerse. Lo hicimos en diferentes puntos de la ciudad y el de la 37 con Cesta fue también muy, muy, muy positivo. El de la Pedro Tafur con Palermo también nos trajo muy buena. La Pedro Tafur, tras de que es una vía muy que tiene un poco de problema de movilidad, nos mejoró mucho más. Usted no debería revisarme las piernas, doctora, yo tengo problemas de circulación. ¿Usted no mejora esas? Esa circulación no, ¿cierto? Esa circulación. Oye, doctora, yo me contaba. Pues que a usted puso a funcionar a la gente ahora antes de que entrara diciembre, que los puso a trabajar hasta el chavo y todo, que porque la gente no había renovado los pases y que ahora a usted lo está sancionando y todo. ¿Cómo es la cosa? Bueno, los sábados se trabajó porque estamos reponiendo tiempo por parte de la administración municipal para diciembre. Entonces trabajamos dos sábados seguidos, sin embargo habíamos trabajado otro sábado previo. No hacía parte de los compensatorios, pero los funcionarios se comprometieron a dejar al día los trámites que estaban pendientes por entregar a los ciudadanos y estamos haciendo un plan de contingencia con el fin de que terminemos el año 2014 con todos los trámites al día. ¿Qué pasa con esos que están atrasados? Algunos tienen problemas con el aplicativo RUNT, entonces tienen requerimientos o tickets que se han ido solucionando todos estos días. O sea, si yo tengo una multa, ¿no puedo renovar la licencia de conducción? Entonces, el plazo era hasta el 30 de noviembre, que fue ayer. ¿Qué? Sin embargo, nosotros seguimos renovando normal el mismo trámite, no se va a cobrar un valor adicional, pero si el ciudadano que nos renovó es sorprendido conduciendo con su licencia de conducción vencida, será acreedor de su multa de 8 salarios diarios. Son 164 mil pesos y podrán... ¿Le quitan el carro? Le inmovilizan el vehículo.
Entonces yo sí invito a los ciudadanos a que si todavía no hemos hecho el trámite porque hay multas, pueden hacer acuerdos de pago. Aquellos que ya tienen el derecho de la prescripción pueden pedir la prescripción o la caducidad del mismo. ¿Cuándo se prescribe una multa? Una multa se prescribe cuando cumplido los 3 años de haberse impuesto la infracción, no se ha desarrollado, no se ha librado mandamiento de pago y no se ha iniciado ese cobro coactivo. ¿Y el otro es cuál? Y la caducidad es cuando se impone el comparendo y han pasado 6 meses y la administración no ha preferido la resolución o de sanción o de absolución. Vamos a seguir tratando de tomar acá con la doctora y ya volvemos. Pero verá que le voy a contar qué es lo que está pasando en tránsito. ¿Cómo le dijo otro? ¿Está atorada? No, estoy bien. Con el chocolatico le dio ya. ¿Buena para el cacao, doctora? ¿Al chocolate? No mucho. ¿O no le gusta el...? No, no me gusta el chocolate. Más bien que el cafecito. Yo soy muy tintera. Cafetera. Oye, doctora, a yo me contaron que es que ahí eso hay mucha gente que los tumban allá en tránsito. Pues no ustedes los funcionarios, no, funcionarios no tumban. Que es que los tramitadores. Que porque le dicen, ay no, ese trámite hay que hacerlo así, entonces deme tanta plata, yo lo pago así, que no, uy, ojo, le sacan la plata. ¿Uno puede hacer la vuelta solo? Claro. Por ejemplo, la del pase. Por ejemplo, las personas... Les voy a explicar ya para terminar frente al tema de licencias, es que aquellas personas que tienen categoría 1, 2, 3 o C1 y C2 son estas, perdón, 1, 2, 3, B1 y B2 no deben renovar, quedan automáticamente renovadas hasta el 2022. La categoría de 4, 5 para arriba y C1 y C2 sí deben renovar. Son los que manejamos taxi, por ejemplo. No, incluso ¿no? Personas que manejan vehículo de carro particular también tienen de servicio público. No quiere decir que sea solo los que manejan taxi. Categoría 4 hacia arriba, C1, C2. Es una particular, o uno puede no, manejar particular. Incluye 4 y 5. Ah, la bueno. C1 es 4 y C2 5. Sí. Entonces, con esta categoría sí deben renovar. Vale la pena aclarar que tiene un costo de 57,000 pesos. En la Secretaría de Tránsito y 110 mil vale el examen médico que se pueden acercar a cualquier centro de reconocimiento, es personal, no requiere apoderado, no requiere ningún tienen tipo, tiene que ir a poner la huella, tiene que ir a poner la huella directamente, entonces necesariamente el ciudadano tiene que acercarse a la Secretaría a hacer su trámite. ¿Y cómo decían que es que no hay que pagar nada? La Agencia del Pueblo decía que ya no había que pagar. No, es... ellos hablan frente a otro tema y es el cambio de plástico. Nosotros hemos interpretado de la siguiente manera la norma. Aquellas personas que hicieron su renovación en su momento y no tienen el nuevo plástico, digamos, homologado por el Ministerio de Transporte, pueden hacer uso de manera gratuita de cambiar su plástico. No quiere decir que la renovada sea gratis, hay que pagar un derecho porque el Gobierno Nacional en ningún momento ha dado la directriz de que el organismo de tránsito tiene que asumir el costo del ciudadano. Bueno. Entonces, por ahí no se deben tumbar de los tramitadores, cada vez se los tumban por ahí. ¿A ustedes les llegan las quejas de eso? Llegan quejas, pero digamos que a quien deben, el ciudadano muchas veces no puede ir directamente a hacer una fila desde la madrugada, entonces contrata a una persona. A que le compre el puesto, que ya. Para bueno, que ellos hagan sus trámites. Como el colombiano no vende hasta el puesto. Y pues hay muchos ciudadanos que no les gusta madrugar y que prefieren que otra persona vaya. Madrugar. Pero realmente en la secretaría tiene que ir la persona directamente para poner la huella. Bueno, ya para finalizar porque se acabó el tiempo. ¿Cómo así que Abus te va a señalizar? ¿Qué es lo que va a señalizar Abus de esa cosa? Bueno, las prioridades son todos los reductores de velocidad de la ciudad, intersecciones semafóricas, los principales corredores viales, paraderos, las glorietas. ¿Y eso lo hacen cuándo? Ya empezamos, llevamos más o menos 20 días, ya están casi terminados todos los reductores de velocidad, estamos en un 80%, corredores principales ya se arrancó con la avenida Embalada, con la Guabinal, las glorietas ya se empezaron, también algunas intersecciones semafóricas, zonas escolares, y vamos, aspiramos a que al 31 de diciembre toda nuestra ciudad esté medianamente señalizada, porque realmente existían momentos en los que se hacían señalizaciones de 200, 300 millones que realmente no alcanza para mayor cosa, está incluido el plan centro,
ya la Secretaría arrancó con el Plan Centro en sus campañas de ruido. Vemos que ahí en la 10, que es una zona de mayor índice de ruido, como la 15, la 16 y la 17, estamos ya haciendo presencia en estas zonas. Rápidamente, los operativos de los borrachitos, ¿mejoró o siguieron tomando y conduciendo? No, realmente seguimos haciendo operativos continuamente, viernes y sábado, pero pues tampoco es mayor. Ya la gente se ha concientizado, ahora con los conductores elegidos, dejan su vehículo, salen en taxi, entonces realmente esto ha sido una muy buena campaña, porque no hemos tenido ni accidentes como se presentan en otras ciudades, ni nada. Doctora, para finalizar el mensaje que a usted le deja a los ibaguereños ya cuando arrancamos el mes de diciembre. Bueno, el mensaje es una feliz Navidad para todos los ibaguereños, que estemos pasando esta festividad con mucha tranquilidad. Si vamos a ingerir licor, no conducir. Esta es una campaña que viene desarrollando la Secretaría de Tránsito durante todo el gobierno y administración de Ibagué Camino a la Seguridad Humana. Seamos más tolerantes, no infringamos las normas, no estacionemos en la calle, porque esto también afecta mucha movilidad. Si vamos a ir a diferentes sitios donde no hay estacionamiento, cojamos el taxi. El servicio público en la ciudad de Ibagué es muy bueno, o buseta, y en la medida en que todos nos comprometamos, yo creo que la movilidad mejora. Esto es un compromiso de todos los ibaguereños. Doctora, muchas gracias por estar acá en este. Gracias a ustedes, y la invitación fue excelente. ¿Sí es como el butaco? Y a ustedes, sigan. Ay, a prosópito, doctora. En la 12, ahí le dejo el datico, en la 12, entre tercera y cuarta, hay un parqueadero. Ahí me mandaron la foto al correo, a ese correo que aparecía en pantalla. Una patrulla se paró en toda la entrada del parqueadero. Se fue el señor policía y hizo la obstaculización ahí de la cosa de esas deles. ¿Cómo es que dan ejemplo las cosas? Para que lo tengan en cuenta. Nos vemos. Volvemos dentro de 8 días con más personajes. A ver a qué entra diciembre. Chao.